A continuación, en todo, ¿vale? Soy etnomusicólogo y luthier, pero me dedico también, como veis que estamos aquí, como a la recuperación y a la construcción de instrumentos con música orgánica y con elementos de reciclaje también. Siempre tuve como curiosidad, ¿no?, de crear tus propias cosas. Es el monstruo instrumento abracadabrante. Como ves, es una tienda de segunda mano, pero con cosas clasificadas, seleccionadas y que merecen la pena, merecen tener una segunda oportunidad. Lo primero que empecé a hacer con tapones ha sido el castillo ese. ¿Cerveza con pan? Duro. Un pan duro. O sea, con lo que ya no nos comemos. Dejamos de utilizar tanta malta y lo sustituimos por pan duro. Michael, estamos en Favero. En Favero, Blanca, aquí en El Bierzo. No sé muy bien cómo definir lo que haces. Alguna gente lo califica de una manera y otra de otra, pero bueno, principalmente soy etnomusicólogo y luthier, pero me dedico también, como veis que estamos aquí, como a la recuperación y a la construcción de instrumentos con música orgánica y con elementos de reciclaje también. Pero aquí donde estamos es el proyecto Pumpkinland y es donde una huerta sonora donde convivimos con animales. Cultivamos muchas especies de calabazas y podrás ver muchos instrumentos reciclados. Muchísimos términos que has dicho que creo que tenemos que explicar. Uh-huh. Etnomusicólogo y luthier. Sí. Luthier es fácil, ¿no? Bueno. Fabricas instrumentos. Sí, fabricamos, instrumentos y afinamos instrumentos, pero no somos como un luthier convencional, dedicado más a la musicología, a instrumentos tradicionales, como pueden ser los violines, las guitarras, que también si tenemos que hacerlo, lo hacemos. Nosotros nos dedicamos más a la etnolutería, que quiere decir también instrumentos de tribus, instrumentos no arreglados, y la etnomusicología es como el estudio, no la música en sí, es como la antropología de la música. Al fin y al cabo es un estudio del contexto sociocultural de la música. Una caja de puros, esto es una cigar box, un palo que hemos recuperado de castaño, una caja de puros, antigua también, bastante antigua, y tiene tres cuerdas y esto suena un poco así, como un poco rollo blues. Proyecto Pumpkin. Pumpkinland es donde estamos, que es donde llevamos cultivando desde hace más de una década muchos tipos de calabazas y nosotros tenemos ya incluso nuestros propios híbridos, pero conseguir también hibridar especies que nos interesan por diferentes cualidades de cada tipo de calabaza por un tipo de sonoridad. Nos vas a ir enseñando poco a poco esos instrumentos que, como dices, haces tanto con las calabazas que cultivas como con materiales reciclados. Pero, ¿cuál fue el germen? Yo soy de aquí de toda la vida, ¿no? De aquí del pueblo. Mi padre es de origen portugués y mi madre es de aquí. Mi familia vivieron casi 20 años en Mozambique. Mi abuelo me contaba que los nativos y las calabazas, la música, mi padre igual. Entonces siempre tuve como curiosidad, ¿no?, de crear tus propias cosas. Aparte de engrandecer la creatividad, somos hijos de mineros, somos de una zona que éramos gente tampoco muy pudiente, ¿no? Entonces era, pues si no podemos tener este instrumento, vamos a hacerlo como podamos. Y mi padre y mi abuelo me contaban que, por ejemplo, en África, en Mozambique, era algo muy, muy del día a día. Hacer las guitarras con las garrafas, hacer tambores con bidones.
luego ya tener lo que era la plantación orgánica. La calabaza siempre ha sido algo dentro del mundo de la música muy importante, y luego también a nivel de ornamento. Las calabazas se utilizan como sombreros, como bolsos, como para beber, ¿no?, en el típico peregrino, la imagen que tenemos, y infinidad de cosas que hacemos también con las calabazas aparte de la música. Hacemos lámparas, jabones, pendientes, bolsos, de todo, todo con calabazas. Michael, cuéntanos qué tienes aquí, por favor. Bueno, ¿veis esta pieza que acabáis de escuchar? Es el monstruo instrumento abracadabrante. Y es un instrumento que conlleva muchas partes y que es como una expresión artística aparte de su sonido, ¿no? Conlleva varias partes, como veis aquí una rueda de bicicleta que tiene dos cuerdas y que se manipulan y se cambian de nota dependiendo con la presión que tocamos estos palos de aquí, ¿vale? Con extensión y distensión. Luego tenemos la parte de abajo, que nos recuerda un poco a un salterio, a un santur persa, y tiene como, es una escala enigmática alterna que luego tiene como muchos armónicos, y por eso nos embauca tanto su sonido, ¿no?, cuando lo escuchamos. Y luego aquí en esta parte de aquí, que os fijáis, estos son como teclas de metal también recuperado, que lo utilizamos como envira, sanza, kalimba o piano de pulgares. Lo podemos utilizar en acústico y también en eléctrico, que lo amplificamos como lo acabáis de escuchar. Tienes más instrumentos aquí. Sí, veis como si fuera también una parte de este instrumento, que es en pequeñito, pero es en acústico. Tiene un sonido muy sutil. Muchos de los instrumentos reciclados tienen sonidos muy sutiles porque no tienen, dependiendo de la elaboración, o no tienen ese potencial sonoro, pero son para tocar también a gusto, en silencio, y mirar este cómo suena también. Pero eso suena porque lo tocas tú. O sea, yo necesito... Sí, hombre, claro. Lo digo porque si lo hago yo, tú también puedes tocarlo. O sea, si lo hago yo también sonaría. Hombre, claro. Mira, tú, por ejemplo, esta es la nota más grave y esta es la nota más aguda. Haz así un deslice con el dedo, mira. Ahí. Y ahora, por ejemplo, imagínate, vamos a hacer solo con estos dos dedos, mira. La música también, todo al final es matemáticas, ¿no? Y esto está basado en el monocordio de Pitágoras. Entonces, manteniéndonos también unas distancias y una tensión, conseguimos las notas. Esto es un cordófono que nos recuerda a una aktara de Bangladesh, que también esto ya está hecho con calabaza, una calabaza vinatera de aquí, de Pumpkinland. Silbatos de caña. Cambiamos, nosotros nos basamos mucho así en la extensión, distensión, sin tener que marcar mucho las notas, pero también lo hacemos, por ejemplo, con cuerda pulsada. Luego aquí, como veis también, el caso de una envira, una sanza, un piano de pulgares. Una calabaza, esto es una Trichosanthes cucumerina, es una calabaza que también cultivamos aquí desde hace muchos años, y luego tenemos también nuestro propio híbrido que está hecho con semilla del hombre de las cavernas, Trichosanthes cucumerina y calabaza vinatera, y esto, bueno, pues sería como también una flauta, veis, de tres agujeros. Este
tipo también hemos hecho un instrumento como este para Roberto Sánchez, que ha sido el mejor productor de reggae del mundo, que es español. Sí que tenemos instrumentos que hacemos para diferentes tipos de músicos y personas también que no saben de música, que lo que quieren es descubrir también. Y también animamos a la gente que, por supuesto, cree y que pruebe. Hacemos muchos talleres con niños de instrumentos reciclados. Manolo, en Mata de Cuéllar, Segovia, usted recicla el plástico de otra manera. ¿Cómo lo recicla? Sí, botella de plástico de agua de 5 litros, de 1 litro, de medio litro, tapones. Con las botellas hago flores, hago macetas. Podemos decir que usted es escultor del plástico. Bueno, si lo quiere llamar de esa manera. ¿Y cómo empezó a hacer esculturas con plástico? ¿Por qué? Empezamos cuando la pandemia y empezamos a dar vueltas por el patio. Y digo, algo tengo que hacer. Empecé a pintarlo, todo de blanco. La cochera la pinté de blanco. En internet, en el móvil, digo, anda, si hay una maceta muy bonita aquí. Un cerdito, el primero que hice. Un cerdo, pero es una maceta. Que así empecé. Lo vemos. Sí. ¿Le parece? Vale. Sí. Ya estamos viendo esas flores de las que nos hablaba. Muy bonita, mira, ni se hielan ni hay que regarlas. Porque vi en internet esto. Eso es animalito, una botella de 5 litros de agua y las botellas de abajo son botellas de medio litro, que las tengo cortadas y pegadas. Luego las pinto con spray, porque hay mucho color que no lo coge. Una vez que ya que he hecho esta cosa, cuando me he puesto con los tapones, ya nada más que he hecho animales, pájaros más grandes, que luego lo vamos a ver. Pero ya esto lo dejé de hacer y me puse ya con otra cosa. ¿Las vemos? Sí, vemos. Primero que empecé a hacer con tapones ha sido el castillo ese, que le he puesto castillo de imaginación. ¿Que tiene cuántos tapones? No lo sé, porque es que lo único que sé, este por ejemplo, que fue el que más conté, el molino este, llevaba 1140 tapones. Y para llevar este 1140 tapones, calculé que si este castillo de Walt Disney llevará 11.000, por lo menos. Los redondeles donde van los tapones llevan un molde dentro. Que yo no me pierda o le haga torcido eso. Puede llevar botellas de litro y medio de agua, puede llevar botella de 5 litros. ¿A qué se ha dedicado? Yo me dedicaba a los piñones del tiempo. Y a mí me jubilaron hace 5 años. Me decía mi suegro, cuando te jubiles te va a poner a hacer manualidades y está entretenido. Y yo le decía, usted está tonto. Ah, ¿no tenía otra cosa que hacer? Un vicio. Un vicio. Estás deseando de que tener media hora libre después de comer, me bajo y chufo la máquina a pegar tapones. Ahí arriba el acueducto de Segovia. El alcázar de Segovia, esa herramienta que ves ahí estaba aquí antes, que ahora ha desaparecido. ¿Cuánto tardó en hacer el acueducto? Un poco. ¿Cuánto cree usted que tardó en hacer? No lo sé, no lo sé. El capricho de Gaudí. En 2 meses y medio lo hice. Cuando el acueducto me costaba más, porque no tenía la agilidad que tengo ahora ya. Pero si tienes a Rosy de Palma, Manolo. Hay una cosa que le choca mucho a los chicos cuando vienen del colegio, que les choca mucho, y fue la realidad. Yo tuve una vez un sueño que iba por un camino y me encontré con un monstruo, que yo tengo mucho miedo a esas cosas, lo que lleva el león. La barba son platos de plástico. Lo que tengo aquí a mí y siempre el que más me ha gustado de todo ha sido la iglesia de San Nicolás de Madrigal de las Altas Torres. ¿Por qué? Porque fue donde nos casamos la mujer y yo. Y esa es la que más cariño tengo de todas. Hace 41 años así estabais vosotros, ¿verdad? Sí, así de jóvenes. Esta es Teresa, mi mujer. Al principio parecía que iba a ser así un poco muy sencillo, pero luego se animó y me parece fenomenal los colores y lo coge todo el reciclaje. Me parece muy bien que tenga esta afición. Los pájaros me gustan mucho. Mira, no hemos hablado de los dulzaineros. Eso es lo más bonito. Yo toco la caja en un grupo de dulzaineros, somos 4
No tiene fin, o sea, él enseguida busca qué hacer. Fuimos a París, pues hizo el arco del Triunfo y la Torre Eiffel. Y estuvimos el otro día en Comillas, pues hizo el Capricho de Gaudí. Todo lo que le parece interesante. Hace fotografías, hace... hace figuras. Prendas de todo tipo, condición y firmas. Amaya, ¿dónde estamos? ¿Esto qué es? Bueno, pues como ves es una tienda de segunda mano, pero con cosas clasificadas, seleccionadas y que merecen la pena, merecen tener una segunda oportunidad. ¿Cuándo pusiste en funcionamiento Reviva? Pues se abrió 10 días antes de la pandemia. ¿Por qué montar este negocio? Pues yo lo monté muy convencida, creo que es un negocio necesario en este momento, no se me ocurre uno mejor en cuanto a necesario. ¿Qué ofreces al cliente que traspasa la puerta? Pueden buscar ropa de otras épocas, aquí lo que veis es ropa, hay otra parte de la tienda que donde hay todo muebles y objetos de decoración. El mismo motivo, son cosas que tienen que ser reutilizadas, son atemporales y tienen que tener salida. ¿Qué vamos a hacer con este pan? Pues vamos a hacer cerveza. ¿Cómo? Sí, sí. Con este pan que está duro. Está duro y vamos a hacer un cervezón. ¿Sí? Sí, sí. Pues nada, enséñanoslo, vamos para allá. Pasa. Cerveza con pan duro. Con pan duro. O sea, con lo que ya no nos comemos. Sí, sí. Pues. ¿Y cómo surgió? Pues bueno, una idea de tres amigos de tres empresas. La empresa que está aquí en Aranda de Duero, os dedicáis a hacer cerveza. Uh-huh. Cerveza artesana. Sí. Pero ¿y en qué momento decidisteis introducir el pan en vuestra receta? Nosotros hacemos la cerveza pero con un propósito. No solamente nos quedamos en hacer cerveza. Vimos que el desperdicio alimentario más importante a nivel mundial y en España es el pan. Junto a Pascualino Ventures y Robin Good, que son nuestros socios en Señor Mendrugo, decidimos hacer una cerveza con pan para sustituir la mitad de la malta por pan duro para luchar contra el desperdicio alimentario. En Reino Unido lo hacen desde hace bastante tiempo y lo hacen muy bien. Nosotros hemos empezado este año, ya nos hemos convertido en la cerveza más importante de pan aquí en España. La verdad es que está siendo un éxito porque es que además es un cervezón que sabe fenomenal. Dejamos de utilizar tanta malta y lo sustituimos por pan duro y entonces al final es un intercambio de almidones, ¿no? Lo que hacemos es aprovechamos el almidón del pan para elaborar esta cerveza. ¿Cuánto tiempo tardasteis en elaborar esa receta? Casi medio año entre pruebas que vas haciendo y tal. ¿Y por qué mica? Porque somos de Fuentenebro, la cebada que recogemos es de Fuentenebro y además la cebada luego va a las ovejas de Fuentenebro y allí hay unas minas de mica cerradas y abiertas que creo que son las únicas que hay en España. Luego la cebada no es que coja el sabor de la mica, pero sí la mineralidad del terreno la aporta unas características muy especiales. ¿Cuál es la acogida? ¿Qué tiene una cerveza hecha con pan? Al principio es curiosidad, ¿no? La gente dice, ¿pero esto sabe a cerveza? Entonces, luego, cuando la prueban, ven realmente que no es que sepa cerveza, es que es un cervezón. Nosotros le damos un poquito de tostado, tenemos dos tipos de cerveza, una rubia y una tostada, y se nota un poco, que te da la sensación un poco como de corteza, ¿no? De pan, una de ellas. La otra, la rubia, la hemos hecho pues, una cerveza que sea muy fácil de beber.
¿Y este pan de dónde sale? Aprovechamos una panificadora que tenemos aquí cerca. ¿Tiene que ser algún tipo de pan? Cuanto más blanco mejor y cuanta menos grasa también mejor. Y simplemente intentamos traer pan de este tipo o pan de hogaza. Este pan está perfecto, que podríamos hacer unas migas también o unas torrijas o lo que sea, pero está en perfecto uso. De hecho será de ayer o de antes de ayer este pan. ¿Qué producción hacéis del señor Mendrugo, de esta cerveza? ¿Verdad? Pues mira, empezamos la primera vez cuando nos preguntamos, hemos hecho un lote de 3.000 litros y tal, pero ya llevaremos como unos 6 o 7 lotes de 3.000 litros y ya hemos aprovechado más de una tonelada de pan duro que se iba a tirar. ¿Es más cara? ¿Es una cerveza más cara? Es una cerveza bastante más cara de elaborar. ¿Por qué? Porque lo primero, que tienes que recoger la materia prima, tienes que elaborarla durante un día más. Sergio, ¿dónde vamos? Ahora mismo vamos a nuestro filter Lauter, que es donde estamos haciendo el filtrado, que consiste en separar la fase sólida, el grano de malta machacada que usamos para macerar, del agua, que es lo que posteriormente nos va a servir como mosto y al que le vamos a añadir el lúpulo y posteriormente las levaduras. Tenemos un suministro de maltas, de diferentes tipos de malta. Según la cerveza que vayamos a realizar, pues hacemos un cálculo y una receta, una combinación de diferentes tipos de malta. Las traemos a nuestro molino. La finalidad es romper el grano, no hacer una harina. Pues subimos ese grano hasta el macerador. Luego de que pasa ese tiempo y la temperatura controlada, nos cercioramos de que la sacarificación se ha llevado a cabo, que se hayan transformado el almidón que tiene el grano en azúcares fermentables que luego utilizarán las levaduras. Cuando vemos que ese proceso se ha llevado a cabo satisfactoriamente, pues estamos listos para trasegar la papilla, o smash en inglés, del macerador al filtro. Para elaborar cerveza se necesitan 4 ingredientes básicos: malta, ya sea de trigo, de centeno o de cebada. Nosotros particularmente usamos mayoritariamente de cebada. Otro ingrediente fundamental es el lúpulo, que es lo que le proporciona amargor, sabor y aroma a nuestra cerveza. En el tema del lúpulo, siempre que podemos tiramos de lúpulo de león. El hándicap que tiene es que el 90% de la producción lo tienen acaparado las cervecerías industriales. La levadura, que es el responsable de generar el CO2 y el alcohol que va a llevar el producto final, y el más importante, el último, es el agua. Y en vuestro caso, también el pan es un ingrediente. También el pan. El pan es uno de nuestros ingredientes, lo venimos usando desde finales de 2021 en pruebas, sustituimos por una parte de la malta. Y sacáis, has dicho, los almidones del pan. Del pan. Luego la malta en la cáscara tiene unas enzimas que esas enzimas, al interactuar en un medio acuoso a cierto pH y a cierta temperatura, van a transformar esos almidones y les convertirán en azúcares que a posteriori son los que la levadura va a poder metabolizar. ¿En qué fase estáis ahora de elaboración? Ahora mismo estamos en la fase de filtrado. Este es un filtro Lauter. Acabamos de terminar el macerado hace una hora. Este filtro, en su parte inferior, tiene unas placas microperforadas, lo que permite que salga el mosto, el grano permanezca. Ese grano se llama en ese momento bagazo. Y ese grano le recogerá un ganadero de la zona para darle de comer a su ganado ovino. El resto ya es nuestro mosto que vamos a utilizar para seguir adelante con el procedimiento laborativo. Lo siguiente es llevarlo a esta cuba de hervidor por gravedad. Este filtro en la parte baja tiene unas patas muy altas para que la gravedad nos ayude y podamos pasar la mayoría del mosto sin tener que pasarlo por bombas. Nuestro mosto es un líquido muy susceptible al oxígeno y entre menos interactúe en bombas, mejor será.
Metemos agua caliente a cierta temperatura, en este caso son 75 grados y medio. En palabras simples es lavar el grano para extraer el máximo azúcar posible. Nuestras cervezas no son filtradas ni pasteurizadas. O sea, se queda abajo. Se queda abajo. Todas esas materias gruesas se quedan abajo. Luego, pues algo pasa que decantará también en el fermentador otro poco. Enfriamos el mosto, ese es el paso que sigue, con un intercambiador de frío. El agua, que no había desperdicio. Y ya el mosto frío pues entra en estos fermentadores. En ese instante añadimos la levadura, la dosificación que sea necesaria según los litros que estemos elaborando. Desde ese momento en adelante pues nuestro trabajo es solo vigilar de las levaduras y que la fermentación vaya por buen camino y que llegue a buen puerto, al que nosotros teníamos programado que llegase. En el caso del pan, cuando elaboráis la cerveza que lleva este alimento, ¿cuándo lo introducís? El pan entra en juego un día anterior. Ponemos agua a 80 grados en este filtro, allí añadimos el pan y le dejamos macerar durante 2 horas a 75-80 grados. No, bueno, ahora tampoco hace falta que nos des la receta, no vaya a ser que os la quieran copiar. Sí, no. Pero eso no es problema. 75-80 grados. ¿Qué es antes? ¿Que lo hacéis antes? Lo hacemos antes, luego lo dejamos 24 horas, el pan, y luego ese pan, pues el agua que estuvo en contacto con ese pan ha absorbido esos almidones y son los que nosotros aprovechamos para la elaboración del día siguiente. El proceso sería igual, pero en este caso empezando por aquí, claro. Luego ese agua con almidón lo trasladamos al macerador y le añadimos el restante de maltas, porque ese agua, al tener ya una carga de almidón, pues nos permite sacar mucho, mucho malta de esa elaboración. Y el pan restante que se quede en este filtro, lo limpiamos bien, también lo ponemos en un cubo y eso también va al ganadero. ¿Quiénes son? En principio vienen gente de todas las edades, pero mi clientela potencial son mujeres de una edad, pues a partir de 40, 30 y tantos años en adelante, porque no consumen tanto a través de las plataformas online. ¿Te han hecho daño? Más que daño, es una competencia brutal. Yo no puedo competir con ellas por precio, porque son particulares, no tienen que pagar lo que pago yo. De la ropa que se compra aquí es de clientas. Hola, Isabel. ¿Qué tal? Mira qué bonito lo tienes, has cambiado cosas. Isabel es una clienta, ahora amiga, es también proveedora de la tienda. Me gusta la disparidad. No, me gustan los uniformes, me gusta la disparidad, me gusta la originalidad y además me gusta llevar ropa que alguien usa. Me transmite buen rollo. Yo lo que le digo a Maya es que lo tiene muy barato, que lo tiene que poner mucho más caro y que no se llama tienda de segunda mano, se llama tienda vintage. Lo primero, no tengo que tirar lo que tengo en casa, porque ella me lo vuelve a recoger, lo bonito y lo bueno. Eso es. Que alguien lo use, que la ropa tenga una segunda oportunidad. Tengo que decir que no admito donaciones, que todo lo compro, no, por más menos no, dinero. No, si quiero decir, sí, sí, pero quiero que esto quede claro, solo compro a particulares. Con el tema del mobiliario, puede ser todo tipo de gente, me enseñan cosas, yo también voy en busca de ellas, es más amplia la forma de conseguirlo. Es una opción y debe ser cada vez la primera opción. Me alegro muchísimo de venga, verte. Vale. Bueno, venga. Nos vemos pronto con los gorros, ¿eh? Vale. Adiós. Venga, gracias, Isabel. Hasta luego. En este caso no puede venir nadie y llegar con un saco y decirte toma. No, ha habido mucha gente que encima se va enfadada, no se admiten donaciones, preferimos hacerlo así. No, no es un sitio para dejar lo que tú creas que está bien, se elige. ¿Cómo ves el futuro? Espero que la gente siga concienciándose cada vez más, porque es necesario, ya digo, es que es un negocio necesario, la gente se tiene que dar cuenta, esto no es una tontería y que además es una cosa que yo creo que solo tiene beneficios. O sea, nunca antes hemos vivido una época como ahora
que hasta para la gente más reacia a comprar segunda mano, nunca ha habido tantos desinfectantes textiles como ahora, nunca ha habido tanta variedad. Yo creo que es una oportunidad muy buena comprar ropa de segunda mano, o sea, que solo lo veo de ventajas. Cristina es otra de tus clientas y proveedoras. Eso es, tiene ropa preciosa y me interesó, claro, en el primer momento. ¿En qué momento alguien se deshace de una gabardina de un trench como este? Porque tengo más en el armario y tengo que hacer hueco. Está nuevo, me lo he puesto muy pocas veces. Es de marca, sí. Siempre ha tenido cosas pero muy originales. Pero yo últimamente he cambiado de estilo y ahora uso más pantalones y zapato plano. Por eso me deshecho también de los tacones. Y como veis, bien. Completamente esos están nuevos. Nuevas, sí. Tengo en casa para poner una tienda, así que me tengo que deshacer de cosas. Todo eso viene de mi época de bonanza, que yo gastaba alegremente. Y ahora, pues, te vuelves más consciente de que no hay que tener tanto y se puede dar una segunda vida. Todo nuevo y no tiene por qué ser nuevo. Te traje unos cojines que estaban en casa de mi ex, me recordaban a él. Espero que no esté viendo esto. Pues igual. Y los compró otra señora, se fue tan contenta con sus claro, cojines. Claro, efectivamente, estaban nuevos. Los quitó por y ese motivo. Eran muy chulos, muy originales. Que eran muy bonitos. Segunda mano, ¿qué es lo que consumes? Pues no sé, algo que me entre por el ojo. No tengo ninguna prenda en particular. Sí, a mí me entra por el ojo tu gabardina. Pues seguro pues, que te quedaba estupenda, porque es un tipo, ¿verdad? Te la pruebas ahora. Es una talla pequeñita y... Sí. Bueno, muchas gracias. A vosotros, bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Materia prima? Sí. ¿Qué son los tapones? ¿Que los tienes separados por los colores? Bueno, y tendré 8 o 9 mil tapones. La materia prima con la que usted trabaja, que es el plástico, que son los tapones, mucha gente no lo entenderá. Dirá que por qué no lo echa a reciclar, que por qué no lo echa al contenedor. No me dice nada, al contrario, en vez de echarle al contenedor me lo echan a mí. Esto es otra forma de reciclaje. Sí. Pues desde luego más artística. Manolo. Hola. Aquí vengo con tus tapones. Pues muy bien. Ya pues, sabes que hay de todos los colores, de todas las clases. Pues escoges. Muchas gracias. Aquí el que no me valga ya sé dónde va, al dar reciclaje. María Jacinta, una vecina de Mata de Cuéllar. Yo no me veo todo esto, pero tengo un hijo que trabaja en un restaurante. Y una nuera que tiene una peluquería y entre la peluquería y mi hijo y mi consuegra y demás y alguna amiga, pues... Aquí venimos. Y luego Manolo, que haga lo que quiera. Habitantes somos 200... 30 y tantos. No, 250 y tantos por ahí, a lo mejor. Muchos vecinos le traen tapones para sí. que haga... Sí, aquí del pueblo de Vallelao, de Íscar también, del pueblo de mi mujer, de muchos sitios, le traen y de Cuéllar. Que nos gusta a nosotros también, que disfrutamos todos. ¿Hay alguna de las obras de Manolo que más le guste? Los cuadros que tiene aquí puestos, pero es que, por ejemplo, ya ves tú. No te voy a decir que el Alcázar no me gusta, que no me gusta la Torre Eiffel, es que me gusta todo. Yo en casa, desde luego, todo lo que me sale, lo aprovecho y digo, esto para Manolo. Voy a dejar esto de aquí, ¿no? Ahí estamos viendo también la Puerta de Alcalá. ¿Qué es lo siguiente que tiene en mente para poder hacer? Ya van cosas de estas. La entrada de la Feria de Sevilla de este año, para poner en las paredes, porque ya no me tengo sitio para ponerlo. Luego quiero hacer la fachada también de la Catedral de Astorga, para yo ponerlo ya por las paredes. Claro, para que no sea en 3D, que es que estos edificios que están en 3 dimensiones y ocupan mucho. Claro. Me anda mucha gente en botes de botones. Entonces he hecho la tortuga, el pulpo con botones, ya están aquí animales con botones, mira, dinosaurios. Le vamos a dejar trabajando, si le parece. Bueno, sí, ¿vale? Probamos un poco. Venga.
Juan, este es el almacén. Sí. ¿Dónde van vuestras cervezas? Nuestras cervezas van a los principales supermercados de España y luego va a Estados Unidos, va a Suecia, Suiza, Noruega, Francia... O sea, ¿podemos encontrar señor Mendrugo en Estados Unidos o señor Mendrugo? No, señor Mendrugo se comercializa solamente en España. En España, sí. Una cosa muy curiosa también de la que no hemos hablado es de las barricas, porque en una cervecera hay barricas. Bueno, estamos en tierra de vinos. Nosotros lo que hemos adaptado es parte del proceso del vino, hemos adaptado a la cerveza. De todas maneras, antiguamente también donde se maduraba la cerveza eran las barricas de madera, con lo cual hemos recuperado una tradición y por otro lado hemos adaptado pues la cultura que tenemos aquí del vino para hacer la cerveza. Por ejemplo, cuando te tomas la Mica Amber Ale o la Imperial Stout, que está madurada en barrica de Ribera del Duero, pues tiene ese toque de acidez de la uva, de madera, de la barrica, y le da un toque totalmente diferente. La etiqueta también tiene su miga, nunca mejor dicho, ¿no? Pues sí, la etiqueta también la hacemos con bagazo. Mira qué pintaza. Con los residuos del bagazo se hace la etiqueta y con los residuos del bagazo se hace lo marrón y lo negro con tierra. ¿Y dónde hacéis esas etiquetas? Pues en Italia. Era la única etiquetadora que nos hacía esto. Estamos ahora en un proyecto europeo que estamos haciendo hasta plástico biodegradable para hacer un packaging parecido, una cosa parecida a esta caja, pero con plástico biodegradable a partir de nuestro bagazo, 100% a partir de nuestro bagazo. Juan, ¿qué es lo que está saliendo? Pues mira, este es el bagazo, es el resto del grano que hemos utilizado. Tú imagínate una sopa de cocido y estos fueran los huesos. Ya hemos aprovechado todo el alimento, todo el sabor, todos los aromas que tiene el grano. Y ahora este grano, que además tiene un montón de propiedades, lo vamos a aprovechar para hacer un montón de cosas. Estas muestras nos las llevamos a República Checa. ¿Para lo del plástico? Sí, para todo el tema del plástico. Esto ahora lo envasamos al vacío y lo congelamos. Y luego va en transporte en frío para que lo analicen. José. Dígame usted. ¿Vienes a recoger...? El bagazo. ¿El bagazo? ¿Para quién? Para las ovejitas. ¿Cuántas ovejas tienes? Unas 400. En Fuentenebro. ¿Y cómo aceptan este subproducto las ovejas? ¿Se lo comen? Pues es lo mismo que cebada, pero le han quitado un poco de azúcar y el resto, pues en vez de tirarlo, pues lo aprovechamos. Todo lo que se puede aprovechar y no tirar es lo que ahorramos. José, ¿y has notado alguna diferencia en los animales a la hora de luego comer las chuletillas o el cordero? Pues diferencia no. Lo único que las ovejas a lo mejor dan un poco más de leche y no se embargan, porque la cebada de sí es seca y cuando se mete con agua, pues luego se infla. ¿Y no sé? Embargan. ¿Qué es eso? La oveja es una cosa seca, el pipo, la cebada, que se infla cuando se moja y eso pues explota la tripa. Y esto, como ya va mojado, pues no... Esto será en unos 400 kilos. Hay días que no, y el día que hacen la de sin alcohol no lo quieren. Algo pasa ahí. ¿Sabes por qué? Porque tiene mucho menos azúcar. Bueno, pues eso es. La sin alcohol lo que hacemos es atenuar muchísimo menos en la maceración para que no tenga tanto azúcar y no fermente tanto. Entonces se queda una cerveza sin alcohol. Y por eso es... Por eso les gusta menos, porque tiene menos azúcar. Exactamente. No, sí, tontas no. Que no, que no son tontas, la oveja no es tonta. José, pues muchas gracias. A ti, Blanca. ¿Por qué intentar que vuestro residuo sea cero? Queremos que sea una cerveza con propósito. Las cosas hay que aprovecharlas. Cuando decimos que somos una cerveza de pueblo, del campo, que estamos en un medio rural, es con todas las consecuencias. No hacemos otra cosa
que no hacían nuestros abuelos. Todo lo que se tiraba a la basura, todo se aprovechaba. Y nosotros es lo que intentamos hacer, aprovechar todo. Ahora eso que se llama economía circular, residuo cero, lo que quieras, pero es aprovechar las cosas. Eso es la España rural. Eso es verdad que conforme la economía ha ido creciendo, nos hemos trasladado más a la ciudad, el aprovechar las cosas es muy difícil, ¿no? Yo creo que desde el medio rural y desde las pequeñas empresas, esto lo tenemos que hacer. En vuestro caso, de la cerveza, ¿todo vale? Todo vale, porque lo líquido es el mosto, que es la cerveza. O sea, cuando hacemos la cerveza, todo el líquido es mosto de la cerveza y todo el sólido lo aprovechamos, o bien para alimentar a las ovejas, o bien para hacer el plástico biodegradable, para hacer el packaging, o bien para hacer las etiquetas, o bien para hacer la tinta de las etiquetas. Y luego, además, lo que no les valen a otros, como el pan duro, lo aprovechamos nosotros también. Biochoza, podemos llamar, que tienes ahí construida. Sí. Esto lo hicimos cuando la pandemia, lo hicimos con materia de desecho, maderas que nos íbamos encontrando, el techo de centeno y luego el barro, que el barro es algo muy importante para nosotros aquí. ¿Por qué las calabazas? Hasta los antiguos griegos era como algo antiafrodisíaco para los griegos y por eso siempre luego esto de te dieron calabaza siempre se ha referido al rechazo, ¿no? Al rechazo amoroso. Y la calabaza es algo mágico en todos sus contextos. Aquí vemos distintas etapas de la curación de la calabaza. Sí, y diferentes tipos de calabaza. Como veis, aquí no hay ninguna calabaza que esté curada. Esta es la que más aproximadamente está. Por ejemplo, esta se está secando, pero todavía no está seca. Entonces, si tú la tocas, ves que aquí se está secando, pero aquí todavía está húmeda. Es un tiempo largo, desde la semilla hasta que conseguimos una calabaza casi curada, que a esta le falta casi nada. Después del secado es cuando viene el curado. El secado quiere decir que la calabaza ya supura todo lo que es la carne, la pulpa que tiene dentro y se queda seca. Pero el curado es el proceso que lleva después, que es el que nos incrementa y el que nos da la dureza del producto. ¿Cuánto tiempo pasa desde esa semilla hasta que tú ya tienes una calabaza secada y curada? Todo depende del tipo. Como veis, estas calabazas son mucho más pequeñas. Es la calabaza vinatera, la legionaria sicenaria. El tiempo más corto, un año aproximadamente, entre 10 meses y 12 meses, una calabaza pequeña. Si queremos hacer una calabaza de dimensiones grandes a secado natural, necesitaremos como mínimo 18 meses. ¿Cuántas calabazas cultiváis? Muchísimas. Nosotros hacemos un cultivo ecológico. Este año hemos tenido, pues no llegó a 500 piezas, unas 480 o algo así. ¿Cuántas van para instrumentos? Uy, pues de esas 500 para instrumentos irán sobre un poco más de la mitad. ¿Otro instrumento? Otro instrumento. ¿Cómo se llama? Otro instrumento reciclado, tandram o tambor de lengüetas. ¿Qué fue? Tenemos ahí partes de bombonas y luego tenemos también la parte de una sartén vieja. Por eso yo siempre les llamo monstruoinstrumentos. Algunos sí tienen una apariencia atractiva o bonita, pero lo que me gusta también es que veas una apariencia que no sea tan dulce y luego su sonido digas, ostras, pues mira de qué montón de chatarro, de qué montón de basura, o como quieras llamarlo, de desecho, se crea un sonido tan hermoso, ¿no? Y algo tan bonito, a pesar de su imagen. Y aquí a nuestra espalda tenemos otra bioconstrucción. También, ¿no? Otra bioconstrucción, pero que es muchos instrumentos, muchas partes de instrumentos reciclados también. Mm.
Tenemos en el techo, en un lateral, cuerdas que podemos ejecutar desde arriba y desde abajo con la mano o con un palo. La rueda de una silla de ruedas también que nos encontramos y lleva como un péndulo central y abajo una caja de madera, similar a un cajón, a un flamenco, que es lo que hace que funcione como de caja de resonancia y como de poder sonoro, que golpea tres cuerdas, que también hace ahí como un sonido bonito. Luego tenemos también un arpa de David hecho con calabaza. Y luego tenemos un cargadero atrás que está hecho con una botella vieja que veis atrás, con una manguera, que es lo que hacemos para que suene el agua de él. En tu caso, ¿todo vale? Todo vale siempre que se haga con pasión, con humildad, creatividad y con ilusión y pasión. Podemos conseguir de cualquier cosa hacer algo funcional, bonito y que nos haga sentir pues, bien con nosotros, con el entorno y en el alma y en todo sentimiento.